Hola amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, hoy vamos a estar haciendo un vuelo visual por nuestra tan querida y hermosa Patagonia, entre la localidad de Bariloche y El Bolsón. Bueno, para este vuelo lo que vamos a utilizar como referencia para llegar al Bolsón va a ser la ruta nacional número 40, que se las voy a estar mostrando acá en el Little Nap Map. Lo que vamos a hacer nosotros básicamente es salir por Hiking de Pista hasta interceptar la ruta nacional número 40 e ir bajando por ella hacia el sur. Vamos a bordear toda la ciudad de Bariloche. Cuando lleguemos al punto que nos encontramos con el lago Gutiérrez, la vamos a seguir bajando. Seguiremos bajando. Vamos a seguir bajando. Siguiendo la ruta. Hasta llegar a la pista de El Bolsón. Lo primero que vamos a ver va a ser qué condiciones meteorológicas tenemos. Pero me gustaría primero averiguar, porque en Bariloche tenemos METAR, me gustaría averiguar primero en el Bolsón qué clima tenemos. Tenemos Medium BFR y tenemos vientos de los 1,73 grados a 6 nudos. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar entrando directamente por la pista 1,8. Así que siguiendo la ruta 40 nos vamos a encontrar directamente con la pista 1,8. Vamos al avión y vamos comenzando. Bien, vamos a ir haciendo los procedimientos. Los seatbelts ajustados. Brakes. Vamos a testearlos. Poner el parking brake. El fuel selector que esté en bot. La fuel shutoff valve en on o in. Circuit breakers. Todos adentro, aunque aquí no están simulados. Las aviónicas en off. Y vamos a proceder a poner la batería. Ponemos batería. Ya podemos poner luz de navegación y beacon lights. Vamos a abrir el throttle un cuarto. Vamos a poner la válvula auxiliar de combustible. La cortamos. Nos fijamos que tengamos el área libre. Perfecto. Y le damos a el ignition. Perfecto. Ya podemos poner el alternador. La mezcla es tan rica. Vamos a poner el motor en 1000 RPM. Perfecto, lo mantenemos ahí. Chequeamos presiones de aceite.
Y temperatura. Vamos a bajar la mezcla. Bien, lo que nos queda por hacer es prender las aviónicas. Vamos a poner el transponder en standby. Vamos a poner 2000. Le damos OK a los GPS. Que no los vamos a usar. Porque como ya les comenté, nos vamos a guiar por la ruta 40. Piloto automático, vamos a dejarlo en 5000 pies, por las dudas, por si lo necesitamos. Bien, vamos a ver el METAR. Perdón. Vamos a ver el METAR en Bariloche. Tenemos 1806 nudos. QNH 1017. Vamos a poner el altímetro. Vamos a poner nuestro heading de pista, es 290. Dos nueve cero heading de pista y ya nos encontramos en condiciones de hacer el taxi. En el taxi vamos a chequear los frenos, el compás magnético que funcione correctamente y los demás instrumentos de vuelo. Bien, vamos a poner los de taxi. Cortamos parking brake y vamos a ir realizando el taxi. Chequeamos los frenos, perfecto. Compás magnético, perfecto. Instrumentos de vuelo, todo chequeado. Y procedemos el taxi a la cabecera 29.
Bien, llegamos a punto de espera. Ponemos parking brake. Vamos a chequear los controles de vuelo. Selector lo tenemos en bot. Elevation trim lo vamos a poner en takeoff. Mezcla rica. Piloto automático lo tenemos desconectado. Ponemos el throttle a 1800 RPM. Vamos a chequear el amperímetro. Para eso podemos prender el tubo pitot y ver qué. Baja la carga. Sube la carga. Perfecto. Engine Instruments. Combustible. Fuel flow. Temperatura. Presión de aceite. Perfecto. El suction gauge está normal. Y vamos a hacer la prueba de los magnetos. Bien, ponemos el throttle en idle. Radios configuradas, no vamos a utilizar ATC en este vuelo, así que no vamos a configurar radios. Brakes release, guardamos parking brake. Doors and windows close. Y vamos a poner un punto de flaps para el despegue. Y mantenemos la mezcla rica por debajo de los 3000 pies. Bien. Vamos a ocupar pista. Ahora vamos a sacar un momentito, ponemos parking brake. Bueno, para el takeoff vamos a poner. Vamos a cortar las taxi lights, vamos a poner las landing lights, las strobos, el tubo pitot, el transponder en alt. Y vamos a mantener una velocidad de ascenso entre 76 y 80 nudos. A los 55 empezamos a rotar, así que bien, cortamos parking brake.
Digamos freno, potencia. Soltamos frenos. Velocidad viva. Cincuenta nudos, 55. Empezamos a elevar el morro. Vamos a buscar 80 nudos. Damos flaps. Ahí mantenemos 80 nudos. Bien, ya podemos apagar lo que son las landing lights. Y vamos a ir buscando nuestra primera referencia, que es la ruta 40, que es la que vamos a seguir todo el vuelo. Aquí, si pueden ver ustedes, acá tenemos la ruta 40, la vamos a ir dejando hacia un costado para poder seguirla. Bien, ahí la vamos siguiendo. Vamos a mantener 5.000 pies de altitud. Vamos a reducir un poco. Nos nivelamos. Ahí estamos pasando por sobre la ciudad de Bariloche. La ruta 40 es esta, que hace este viraje, este giro acá. Sigue por acá. Y por allá al lago.
Vamos a tratar de dejarla a nuestra izquierda para poder tenerla siempre a la vista. Aquí la tenemos. Ahora cuando lleguemos al lago Gutiérrez, que es este que está acá adelante, vamos a virar a la izquierda y seguir la ruta que bordea todo el lago. Vamos a bajar un poquito porque venimos muy alto. Acá ya estamos sobre el lago Gutiérrez. Vamos a bajar a 4.000 pies. Cuatro mil quinientos, vamos a contar. Nos nivelamos. Podemos bajar un poco más. Ahí seguimos teniendo nuestra referencia.
Ya estamos en el pleno Parque Nacional Nahuel Huapi. Fíjense lo nevado que está. Tenemos la referencia, la ruta bordea todo el lago. Y a esta altura se mete entre estos dos cerros. Bueno, lo que nosotros hicimos fue meternos por el otro lado del cerro. La ruta la dejamos de este otro lado del cerro, pero pasando el cerro la vamos a retomar.
Miren los paisajes de la Patagonia, increíbles. Acá vamos a virar a la izquierda para ir a buscar nuevamente la ruta que habíamos dejado del otro lado. Encontramos nuestro heading.
Y ahí tenemos nuevamente la ruta nacional número 40. Vamos a virar a derechas. Luego izquierda. Ya tenemos la ruta. Nivelamos en 4500. Este pueblito que está acá, si no me equivoco, es el Foyel. Vamos a dejar la ruta a la derecha. Ahí la cruzamos por arriba.
Ahí la retomamos. Vamos a ganar un poquito de altitud. Acá tenemos que la curva, que la ruta hace una curva. Vamos a virar a izquierda, ahí tenemos la ruta. La vamos a dejar a nuestra izquierda. Controlamos la altitud. Y ahora tenemos un viraje a derechas para continuar siguiendo nuestra ruta. Vamos a bajar a 4.500 pies. Bien, vamos a reducir porque ya estamos cerca del bolsón.
Vamos a calar el altímetro. Vamos a ir prendiendo las landing lights. Vamos a ir reduciendo velocidad. Allá tenemos la pista. Ponemos un punto de flaps. Pista es 180. Otro punto de flaps. Y vamos a ir centrándonos con la pista. La full. Reducimos velocidad. Centrados. Tenemos 500 pies por minuto para el descenso. Nos preparamos para el toque. Tocamos.
Bienvenidos al Bolsón. Bueno, limpiamos flaps. Ponemos transponder standby. Cortamos la p.hit, luces strobo, ponemos taxi light, cortamos landing lights. Y vamos a ponernos vamos a ponernos por acá. Bien, ponemos parking brake. Apagamos las luces, excepto la luz de beacon. Cortamos taxi lights, lamp lights. Transponder ya lo ponemos en off. Los flaps están arriba. El trim está neutral. Throttle idle. Apagamos las aviónicas y cortamos la mezcla. Alternador y batería en off. Y cortamos la ignition key. Bien. No recuerdo si se abrían las puertas en este avión, no, me parece que no. Y bueno, nos encontramos en el Bolsón, un lugar hermoso de la Argentina, como toda la Patagonia. Y bueno, este fue el pequeño vuelo que quería hacer, mostrándoles un poco cómo se ve la Patagonia en Flight Simulator entre Bariloche y el Bolsón. Lo hicimos siguiendo la ruta nacional número 40. Espero que el vuelo les haya gustado. Si les gustó, dejen un like, que no cuesta nada y siempre es gratis. Compartan con sus amigos, comenten cualquier duda que tengan y nos estamos viendo en el próximo vuelo. Hasta luego, amigos.